sin límite de tiempo. Como referee del encuentro, el guapo López. Lucha semifinal de la noche. Lucha en relevos australianos. Mamba, Tinieblas Junior. A lucha y misterioso. A ver, por favor, córtale. No más, Gustavo. La gente lo que... Ve. Es simpatiquísimo, Gustavo. Es el duende maya. Wow, ve cómo baila. Mira. ¿Por qué tú, Gustavo? Tú estás bien tieso por unas cosas. Mira, y acá... Wow, le Gustavo. Doy miedo si bailo. Traca, traca, mira. Eso. Enséñale a Luchito. Bien. Pero más que ritmo de aluche, Gustavo. Te hace primeras clasecitas. Ve, Gustavo, la calistecnia. Wow, Gustavo. La gente se vuelve loca, ve nomás. Eso, mira, eso solitario aluche. Está ahí viendo y aprendiendo. ¡Toma! No te puedes confiar del príncipe maya, Gustavo. Es tremendo. El duende maya haciendo de las suyas en The Crash Lucha Libre. Y está bailando, Gustavo. La gente se vuelve loca con el baile de aluche, el duendecillo maya. Acompañado, como siempre, de Tinieblas, Gustavo. Tinieblas Junior. ¿Cómo baila, Gustavo? Y Mr. Maldito está atónito, ¿eh? Es que no lo puede creer. Tanto ritmo en tan pequeño hombrecillo. Y acá le... El duende maya haciendo de Pero las falta, suyas. Falta, Gustavo, falta. Na. Mira, Gustavo, cómo baila ahí. Brinca Tinieblas y pobre aluche me lo sale. Parece resorte. Mira, hasta Alan Stone reconoce. Y eso que él es rítmico también, Gustavo, ¿eh? Mira, cómo baila. La patita, Gustavo, la patita. Y ahí la risita, Gustavo, del duendecillo maya. ¡Ahí está! ¡Abusivo! ¡Para que se le quite! ¡Abusivo! ¿Qué anda quitando? Por favor, hay que iniciar la lucha. Estamos aquí en Lucha Libre, en The Crash. Por supuesto, vamos a tirar la basura a su lugar. No, Gustavo. Y Alan Stone está haciendo lo propio. ¿Qué está haciendo Alan Stone con la lucha, Gustavo? Es patrimonio. Míralo, por cultural. Favor, míralo. No lo debería no tocar, funciona. Gustavo. Por Dios santo. Y lo va a poner entre segunda y tercera. No le pusieron pilas. Por eso andaba ahí como que trastabillando. ¡Pégale otro! Como trapito, Gustavo, lo trae. Ve nomás, colgado. Para que se le quite. ¡Ahí está! ¡Otro más! ¡Síguele dando al muñeco! No, Gustavo, no. Eso es abuso infantil, Gustavo. Ve nomás las patitas, Gustavo. ¡Pobrecito! ¡Ay, ahí, las patitas! El, por favor, Yuri, el Yuri y sácalo. El Yuri, como uno de sus hijos, Gustavo, lo ayuda, por favor, Gustavo. Y acá. Y ahora sí, vamos a la acción. Y ahí está. Doble lazo aplicado por Mr. Maldito y Alan Stone. Y también tenemos. ¿Qué están haciendo? Hijo del solitario. Están rompiendo. Arráncale ese cochinero, no, por favor. No, Gustavo. Es una máscara que es legendaria, Gustavo. El Yuri. Segunda generación. Yuri, por favor. Rápido. No hagas eso. Déjalos que estén. Me lo van a ahogar. Me lo van a ahogar, Gustavo. Se le autoró una pasita. No. Le está ayudando. Pasita la lucha, Gustavo. Pero ve cómo lo traen de acá. Tinieblas. Recibiendo castigo. Por parte de solitario. Un pique. Ya de hace décadas. El hijo del solitario poniendo orden. Y por supuesto, Alan Stone haciendo el desorden. Tira ese muñeco, por favor. Tiene pulgas. No, Gustavo. Tiene ácaros. Uy. Patada sobre la pequeña humanidad. No. Pégale a Mamba. Gustavo. Claro que sí. Le están dando con todo a este equipo de Mamba. Lucha en relevos australianos. Y Alan Stone dándole rodillazos a Mamba. Ahí el enganche de las greñas, Gustavo. De la fina cabellera de Mamba. ¿Y qué va a hacer mal, solitario? Se portó mal solitario. No, seguro. No, sí, no, se portó mal. No era fuera, Gustavo. Dale. Son otros tiempos. No. No puede ser posible. No. Por favor, se portó mal. Otro jalón de greñas para Mamba, Gustavo. La reina de la diversidad. Haciéndolo lo propio. Pero que no, no lo carguen el así, lo van a lastimar. El solitario prepara. ¡Apunta fueguito! Ahí está. Le quemó su espaldita, Gustavo. Ya le luchito, no se vale. Otra. ¡Eso! Y el Beauty, qué permisivo el Beauty, ¿eh? Desde que tiene su propia marca de ropa, se ha hecho... Yuri, deténlo ahí, no se puede meter. Del bando rudo, no se puede meter. ¿Para qué anda de metiche? ¿Para qué anda ahí alterando el orden? Y acá el hijo del gigante sabio, muy indignado, Gustavo Tinieblas Jr. No le gusta lo que está pasando, lo que están haciendo con su duendecillo maya, con Anuche. Pégale, ahí tiene también recibiendo patada, castigo el rey del yogur. Y no trajo yogur para nadie.
No se lo merece, Gustavo. Agárralo de la máscara, por favor. Respeta, Mr. Maldito, por favor, Gustavo. Lo lleva contra el esquinero. A Misterioso Junior. Por favor. Y acá lo lleva con ¡Masillazo! Dios mío santo, la traje en chueca hoy los técnicos, Gustavo. A Stalin Stone. Y agarró la silla, pégale, Gustavo. Pégale, Alan, pégale. Ya, pobre Lucha, ya, Gustavo. Para que se mete, para que se mete. ¡Uy! ¡Eso! Dios ahí mío. Ahí dando con todo Alan Stone. Por supuesto. Y ya le van a dar el gallina también, ¿eh? Se le sigue. Que también por metiche. No, Gustavo. Alan Stone tiene que respetar, para empezar, el Misterioso Junior. Y luego el público también. ¿Qué? ¿Qué? Una ahí. Una media pulga. Una misionerita, Gustavo. ¿Qué le estaba haciendo al pobre de Luchito? Dios mío, ha luchado, pero en serio, ya luche, cargando sobre sus hombros, sobre sus hombritos, salvando técnico acá. ¡Mampa se traga la silla! No, esto es una salvajada, Gustavo, Una salvajada sería que se perdieran, por supuesto, el podcast de Damián. Eso sería una salvajada, Isauro. Yo no entiendo dónde está el honorable comisionado, Gustavo. Debería intervenir. Acá busca Alan Stone, tremendo, con el lazo. ¡Ahora es Mr. Maldito! Muy bien el castigo, Mr. Maldito. Y acá Mamba tragándose la bota de solitario. Otra vez. Viene 3, 2, 1. Dobles patadas ahí sobre las joyas de la corona. Aplicando la corona. Y, por supuesto, la granola a ese yogur. Si han entendido bien, hijo el solitario, Mr. Maldito, en el Stone. Mientras vemos abajo a Tinieblas Junior recibiendo rodillazo por parte de Alan Stone. Y al poste también. Dios, Gustavo, qué castigo. Al hijo del gigante sabio, Tinieblas Junior. Acá le van a poner sillita también. ¡Toma! Ahí en el abdomen, Gustavo. El solitario. Como si se tratara de una lucha super libre. Por favor, el Beauty, que haga algo. Eso es, ¿sabes desde cuándo? Desde que tu compañerito, ese que está ahí, se metió a bailar. Que le hablen a... Eso le pasa por metiche. Gustavo. No, pégale, solitario, por favor. Que le hablen a los... A los ecologistas, Gustavo. Ya los llega Mamba, qué bueno. A la Sociedad Protectora de Animales. De Aluchitos. Hay una Sociedad Protectora de Aluchitos, Gustavo. No puede ser. Y ve cómo lo traen a Luche, al Duende Maya. Como si fuera un muñeco ahí, Gustavo, de ventríloco. ¿No son de los que venden de afuera? De los carísimos. Y mira, carísimos. ¡Ah! De los, Gustavo, que te dan 3%. Ándale, de esos. Pobrecito ahí a la Luche, Gustavo. Se fue ahí retorciéndose. Ya en la se lo lleva a su papá. Y, oye, ya Tiniebla le pegan con el filo de la silla a Alan Stone. Está completamente alocado ese Alan Stone, Gustavo. No puede ser. Y acá, ayudando. ¿Sabes por qué? Porque viene desvelado. Ay, por favor, ¿qué? ¡Pum, pum! Pero bueno, continuamos. Patada. Misterioso Junior. Le pegan pierrotazos arriba y abajo. Lo tienen hincado, Gustavo. Está tercia de malhechores. El hijo del solitario. Ahí está el Maldito y Alan Stone esperando al supuesto rey del yogur. Se lo llevan al esquinero. Vamos a ver qué resulta. Ahí esperando el castigo. Y viene Alan Stone con codazo para el rey del yogur. Vamos a ver ahora Mr. Maldito. Tremendo también el lazo. Aplicando y ya lo dejó inservible. De circulación, Gustavo. Y acá está Tinieblas Junior. Entra a retar al solitario. Muy valiente, muy valiente. Hay que hacer lucha, solitario, uno contra uno, mano a mano. Sale, pues, la gente de Crash. Hay que darle la mano, como buen caballero. No, Tinieblas, no confíes, por favor. Como caballero, hombre cabal. Eso, tremendo. Pierrotazo ahí. Y va sobre la máscara, Gustavo, muy bien. Y acá Alan Stone. Le dio la mano y le agarró el pie. No puede ser, Isauro, posible. No, Gustavo, es que también ve a quién se la dio. Es el hijo del solitario. Falla en doble lazo. Ahí en conjunto. ¡Ah, tremendo, Tinieblas Junior! Y acá, el misterioso contra Mr. Maldito. Y ahí lo lleva la lona, Gustavo. Cuéntale, Chapín. Y que entre la Luche, por favor. Ahí viene Luche. Viene a vengarse. Ve cómo corre, Gustavo. Y quiere, no busca quién se la haga, sino quién se la pague. Atención. Ve. ¿Qué está haciendo? No, pues, no, Gustavo. El brinquito. De tomar. Los vio con sed, Gustavo. Y ahí, dándoles no con toda la cantinflora. Sí. Ahí viene Mamba, tanto, Mamba, pegando cachetadas, guajoloteras. Ándale, también al Metiche. Eso puede ser también, descalificación, Mamba, ¿eh? Puede ser que... descalificación. No, Gustavo, no apoyes. Estás agrediendo a la autoridad. Patada de Mamba. Que es el Beauty. Ahí, sobre Alan Stone, el esquinero. Responde Alan Stone. Con toda la experiencia, tremendo cabezazo de Mamba. Y lo regresa, lo saca la basura en su lugar. A ese señor, ya que se lo lleva el ropavejero. Se están dando bajo con todo.
toma, pierrotazos van y vienen. Atención, ahí con puño cerrado y cabezazo de Mambo otra vez. Ya también quiere repartir besos la Mamba. Y agarra una silla. Eso vino y de está Gustavo, Gustavo. Brava porque lo dejó el novio. Y ahí está, patada en el abdomen. Agarra la silla, preparen apuntes. ¡Fuego! Aplicando y componiéndole la, todas las cervicales y por y supuesto acá, la columna vertebral. Gustavo, la máscara no, del hijo del solitario no, peligra. A ver, Yuri, por favor. No, Yuri, que la rompa, Yuri, por favor. Y acá a puño cerrado, Gustavo, pegándole no en el rostro al hijo del solitario. Lo lleva a las cuerdas. Este es Tinieblas Junior. Tremendo codazo con giro precioso. Atención, amigos. Y ve cómo le rompe la más. Bien, bien. Ese trapo sucio que ya ni lo venden, Gustavo. No, señor. Está descontinuado, por favor. Esa máscara ni en tus mejores épocas las vas a tener. Mira, y acá está Mamba. Lo llevan al juego de cuerdas entre los dos. Tremendo cómo conectan ahí al hijo del solitario en su humanidad. Y entra Stone y le dice 1-1. Vamos. Pégale a eso, cabezazo. Otro más, pero no puede tirar el gigante sabio. Son dos contra uno, no puede ser eso, Sabro. No, Gustavo, es que ellos lo provocaron y va a venir por meterse con Aluche. Eso, le pegan ahí al unísono, Gustavo, y le van a abrir el compás. Eso duele muchísimo. Eso es foul. Patada, eso es foul. En el lomo. Eso es foul y de roja, por favor. No, y ahí viene por favor. El misterioso. Dice duro, duro, duro. Como el pan de ayer. Y ahí está con su bailecito. ¡Uy! Tremendo le acaba de dar ahí en la nariz. Y alentando al público, a toda la afición. Dicen otra, otra, otra. Pero Alan Stone dice que no. Vamos a ver, agarrando Mamba y el misterioso Alan Stone. Lo llevan al esquinero. Viene el misterioso. Se, y otra vez el girito. Toma. Tremendo. Gustavo. Ahí en la nariz y beso para que se. Por favor, estamos. Te envenena. Te norchates en los besos de Mamba, Gustavo. No la hagas. Y acá Alan Stone. Mira, a lo que vino ya lo consiguió. No. Esto no con se va. Un beso de Mamba, Gustavo. No se va. Y ahí la, debería la, haber la competencias. No lo quieren, no lo quiere la gente, Gustavo Alan Stone. Lo que sí quieren es ver de Crash Lucha Libre, ya lo saben. Activa la campanita de notificaciones para recibir lo mejor de The Crash Lucha ¿Y Libre. ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que pueden hacer un baile de tres con Mamba, por supuesto. Damián 666 y el invitado en el podcast de Damián. No se lo pierdan, el podcast de Damián solo por el canal de The Crash Lucha Libre del maestro Damián, el honorable comisionado. Y mira. Y su primera dama. Así es. Y acá, Mr. Maldito, pero la gente, mira, viene por el rey del yogur, Gustavo. Tú vienes por el rey del yogur, no te hagas no, también. No, para nada, Mr. Maldito, más. Es lo que anda. A que te llene de su sabiduría, Gustavo, el rey del yogur. Misterioso Junior, luchador completísimo. Que ha luchado aquí, allá, en todas partes, en las mejores empresas. Y están de cara en lucha libre. Duelo de tonelaje, Gustavo, con Mr. Maldito en el centro de los encordados. Vamos Pierrotazo. A ver. Y ahí dándose con todo. Mr. Maldito bajando y faltándole el respeto al misterioso. Vamos a ver contra las cuerdas. Pasadita. Viene, jala a Mr. Maldito. El revira ahí, Mr. Maldito. Pasadita. Otra vez en las cuerdas. Uy, ahí bien. Tremendo tonelaje de ambos. Patadas excelentes en la mandíbula de Mr. Maldito. Le acomodó las amalgamas, Gustavo. Tremenda la Filomena del solitario. Sello de la casa viene con el perrotazo sobre Misterioso Junior. Ahí lo tiene en las cuerdas. Va el hijo del solitario. Atención que se apoya. Tremenda quebradora por todo lo alto, Gustavo. Preciosa por parte del Misterioso Junior. La gente quiere otra, otra le damos. ¿Cómo no? Hay dos por uno, Gustavo. Y también para ti va a haber tres por dos, ¿eh? No, pero ahí viene Allen Stone a poner orden. Y todo mundo. Pero ve, ve. Ahí. Se olvida el yogur, Gustavo, ve. ¿Qué hace Allen Stone, por favor? Ese es el baile, ¿no? Los del. Pierrotazo. Duende ese. De Allen Stone. Respeta, lucha. Usted te va a aparecer en la noche y te jala las patas, vas a ver. Pero una patada. Ahí están las patadas acá en Allen Stone. Y viene el misterioso, se va a lanzar. Pero no. Y no más. Eso, Gustavo, lo que quería. La de América, seguramente. Mira, no me equivoqué. Trae las patas volteadas como tú, Gustavo. Y ahí, mira, Misterioso Junior imponiendo respeto. Le da el relevo a Mamba. Ya entra la reina de la bandera multicolor, Mamba. Contra frente a Alan Stone. Alan Stone. Eso se traen ganas, Gustavo, desde hace tiempo. Y le dice Mamba, quítate, quítate, por favor. Y Alan Stone dice, ¿para dónde? No sabe. Y voltea a ver al Beauty como pidiéndole una explicación. Y ve nomás, Gustavo.
La pasarela, eso. Ve nomás cómo la gente se le rinde. Y ve nomás ahí. Toma. Ay, ya se toma. Está enamorando el hijo del solitario. Y tú también, Gustavo. Mira, acá. Así se baila, así no. Se baila. En mi rancho así se baila, no así. El perreo, el mamba perreo. Eso. Perreo, perreo, mamba perreo, Gustavo. Ahí lo baja. Alan Stone, vámonos a las acciones. Brinquito por parte de la reina, la bandera multicolor. Falla lazo Alan Stone. Tremendo, buscaba ahí, pero antes mejor el enganche para sacar de circulación. Alan Stone por parte de Mandy. Y viene Mr. Maldito. Abusivo. No, igual abusivo. Mira, que le pegue sus cachetadas para que entienda. Ahí viene contra las cuerdas, Mr. Maldito. Bien, con la lita. Ahí está otra vez. Jugando las cuerdas. Repite ahora Mamba. Vamos a ver qué intenta. Uno, dos. Eso, dos, tres. Tres y... ¡Wow! ¡Oh! ¡Puede ser! ¡Como en el posible! Titanic, Gustavo! ¡Mira! ¡Sepárenlos! ¡Échenles agua! O que las avienten cheve o algo. Pero ya lo separan. Ahí en Stone. ¿Ve cómo terminó? Y Tidiebla le dice calmado. Mr. Maldito. Chupado, Mr. Maldito, ¿no? Se pegó como becerro, Mamba. Mientras tanto... ¡Eso! El grito ahí para Mr. Maldito por parte de los aficionados coordinados. Dice Mr. Mamba. Maldito, me asusta, pero me gusta. Digo, no, me asusta y no se puede pasar. Ya se te andaba resbalando ahí, Gustavo. Mientras tanto, entra Tinieblas contra el solitario, el hijo del solitario. Y Tinieblas Junior para el hijo del solitario. Un duelo clásico. Ya deberían de poner en juego no, algo, no empieces, Isauro. No empieces. Mira acá, y el solitario trae parejo. Tiniebla Junior. Mano a mano, cara a cara, pecho con pecho, máscara con máscara. Y le dice el solitario que no, que lo agarre, que a ese el duende se va a meter. No se puede, señor, no se puede. Lo que pasa es que le tiene miedo a Luche. Algo trae con la Luche, Gustavo, no es sé. Es que se metió... No, no puede ser. No, es que... Desde que otro... le dio de beber, y mira, se mete al... No, es que sí, tiene una cuenta pendiente ahí, Sauro, y a por Luche, favor, ahí, mira, tienes que entender. Como escuadra y todo, pero se mete Luche, mira, ahí como puede. Que le ponga dice, pilas, que le ponga eso, pilas. Venga, 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 vamos a luchar. Dice, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, la agilidad es felina por parte de la lucha, Gustavo. ¿De qué? ¿Ves? Las clases de calistenia. No aprendes. No. Vino por el refil, Gustavo. Tinieblas, le aplaude. Y patada ahí sobre la humanidad. No se vale, Gustavo. Sí, el no, solitario es que Junior él mide solo dos se metros, lo busca. Por favor. Él solo se lo busca. Otra cosa que lo que tenga de alto lo tenga de bruto, Gustavo. Van dos veces que cae, que pica, Gustavo. Hay ahí que recordarles que deben darle, por supuesto, like, activar la campanita y estar pendiente de todas las luchas que subimos en Decro de Lucha Libre. Patada de el gigante sabio. Ahí viene sobre las cuerdas. Vamos a ver qué intenta el hijo del solitario. Falla lazo. Viene. Ah, listo, muy bien. Ahí de Tinieblas. Y acá lo busca Tinieblas Junior. Tremendo ahí. Para sacarlo de circulación y también para el estrellar al Alan Stone. Hay par de alitas, Gustavo. Este es Mr. Maldito. Lo agarra. Le pega muy bien la espalda. Uy. Se tragó el castigo de sus compañeros. Y acá tratan de ahorcar a Tinieblas Junior. Le hacen operación pandilla ahí a Tinieblas. Toma patada para Alan Stone. Se agacha. Tremendo. Y contra su compañero, Gustavo. Viene. Vaya. Lo tiene agarrado el solitario. Viene Mr. Maldito. Muy bien ahí. ¡Ay! Ahí se lleva el hijo del solitario. Se lo llevó como estampilla, Gustavo. Acá viene Tinieblas. Tremendo pierrotazo en la humanidad de Mr. Maldito. Poco le afectó. Lo lleva el esquinero. Ella Tinieblas. Mr. Maldito se lucha, prepara. Se aventó. Y acá viene. Cuidado. Tremendo lazo de Tinieblas Junior. Quien sale de barriga de béisbol para buscar a su amigo, Gustavo, quien se aventó sobre el solitario. Pero es que se anda aventando, pero viene ahí el rey del yogur sobre Mr. Maldito. La humanidad tremenda y portentosa. Viene 3-2-1 y le sale el tiro por aparte. Vamos a ver ese errorzazo por parte de más ni menos que el rey del yogur. Ahí aplicando. Vamos a ver, mira, Mr. Maldito viene. Torre de control, dime los 3-2-1. Bueno, entre segunda y tercera. Se hizo. Se echó a perder el yogur, Gustavo. Mientras tanto acá, falla Mamba. Contra el Stone, las patadas. Duelo de poder a poder. Atención, busca el changue. ¡Ay! Se lo llevó ahí con todo. Y la tercera cuerda, Mamba, Gustavo. Y ahora sí, cara a cara. Viene. Y acá está Luche. Intenta algo. Viene Luche. A Luche. Viene Luche. Y le dio un cabezacito ahí en las partes prohibidas. Uno. No. Dos.
Dos. Ay, nada más. Solamente dos, Gustavo. Eso era foul, ¿eh? Eso era foul. No, no tiene vergüenza. Pégale, solitario. Le llevaba de perder a la lucha. Mientras tanto, acá la clipeada va a venir y le va a poner número a la pizarra. Con esta casita, uno, dos, tres. ¡No! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Gustavo! ¡Gracias a Dios! ¡Ganan los técnicos, Gustavo! Tinieblas, Junior, Aluche, Mamba y nada más y nada menos que el Rey del Yumur, Misterioso Junior. No puede ser. No puede ser. Ahí era 3.5 contra 3. Eso sí no te lo niego, Gustavo. Fue luchando desventaja y acá como si fuera un buen de Blancanieves, Gustavo, bailando Mamba, sacándome de contexto a Lucha, quien ya va a bailar. Y ataca, ataca, ataca. Y está el Beauty. Si no es Buffet, puede ser, Beauty. No puede ser. Gustavo, si esto a ti te encanta, Gustavo, la lucha, Tinieblas y Mamba, y lo vas a soñar, Gustavo. No puede ser. Y amigos, así nos despedimos de esta cuarta lucha. Y vamos con la estelar, así es que no se la pierdan. Sigan en The Crash, Lucha Libre.